A strange feeling of certainty seems to come over Accutron owners. Accutron time is kept by a tuning fork instead of a balance wheel. It splits a second into 360 parts and is used as a timer in satellites. What else can you be sure of these days? Hola chicos y chicas, hoy toca contaros la historia de Bulova. La historia de la relojera Bulova es una fascinante saga que se remonta al siglo XIX, fundada por Josef Bulova, un inmigrante checo, en 1875, en la ciudad de Nueva York. La empresa se convirtió en un pilar de la industria relojera estadounidense. Inicialmente, Bulova comenzó como una pequeña tienda de joyería, pero rápidamente se destacó por su enfoque en la innovación y la calidad. En 1911, Bulova revolucionó la industria al introducir métodos de producción en masa para la fabricación de relojes, lo que permitió una mayor precisión y una reducción en los costos de producción. Este enfoque pionero en la producción en masa de relojes lo llevó a convertirse en uno de los principales fabricantes de relojes del mundo. Uno de los hitos más significativos en la historia de Bulova fue su contribución a la industria de la relojería durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa desempeñó un papel crucial al proporcionar relojes de precisión para las Fuerzas Armadas estadounidenses y aliadas. Estos relojes eran conocidos por su durabilidad y precisión, lo que les valió una reputación formidable. Después de la guerra, Bulova continuó innovando y expandiendo su alcance global. En 1941, la empresa presentó el primer anuncio de relojes en televisión, un hito tecnológico que capturó la atención del público y demostró una vez más el espíritu innovador de la marca. America runs on Bulova time. Aunque estadounidense de origen, Bulova pasó a diseñar los relojes en Estados Unidos, fabricándolos en Suiza y desde el año 2008 propiedad de la compañía japonesa Citizen Watch Company. A lo largo de los años, Bulova ha mantenido su compromiso con la excelencia en diseño y fabricación de relojes. Sus colecciones abarcan una amplia gama de estilos, desde relojes clásicos hasta modelos deportivos y de moda. Uno de los modelos más famosos es el Lunar Pilot, que en 1971 fue reloj elegido por la NASA para marcar el tiempo en la misión del Apolo 15. En 1960, Bulova lanzó el primer reloj fabricado en serie, el Bulova Cutrón. Este reloj fue revolucionario, ya que utilizaba un mecanismo de diapasón electrónico en lugar de un movimiento mecánico. Era la primera vez que un reloj funcionaba con corriente eléctrica y permitía un cronometraje más preciso. Os muestro un vídeo de su funcionamiento. Otra de sus curiosidades es el Milchip W2181. Fue un diver de origen militar y se remonta a 1957 en respuesta a una petición de la Marina de los Estados Unidos. Querían un reloj de submarinismo de nueva generación que superara los límites técnicos apreciados en modelos usados anteriormente. En el 2021 sacaron una edición especial a la venta después de más de 60 años restringidos a uso militar. Hoy en día Bulova sigue siendo una fuerza líder en la industria relojera, con una reputación establecida por su artesanía de alta calidad, innovación constante y diseño distintivo. La marca continúa desafiando los límites de lo que es posible en la relojería, manteniendo viva la visión de su fundador, Josef Bulova, de ofrecer relojes de precisión y estilo excepcional a sus clientes en todo el mundo. Si quieres que cuente la historia de otra relojera de la que aún no hayamos hablado en el canal, dímelo.
esto es todo. No te olvides de hacer un comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.